bien, bienvenidos a este canal. Tengo un video súper padre para todos ustedes. Voy a hacer un maquillaje muy bonito y diferentes peinados también que son muy sencillos, y un outfit, cómo combinar el vestido negro que todos tenemos. Espero que les guste mucho, vamos a empezar. Primero que nada, vas a comenzar aplicando una sombra color dorada en el lagrimal. Después vas a aplicar sombra clarita en el arco de la ceja. Esto le dará más forma a tus cejas. Vas a empezar a aplicar la sombra negra. Tienes que hacerlo con palmaditas para evitar que te manches toda la cara. Y poco a poco vas a ir difuminando la sombra que pusiste al principio junto con la negra. Con una brocha un poquito más gruesa, vas a empezar a difuminar en el arco de la ceja y el párpado fijo. De esta manera aplica la sombra en tu brocha. Ya que hayas pintado todo tu párpado móvil, el secreto de las sombras siempre es difuminar muy bien. Tienes que ir aplicando poco a poco, no te desesperes, porque luego después nos manchamos toda la cara. Con un color más clarito, como un café, aplica en el párpado fijo. Yo utilicé este color. Para difuminar muy bien es muy importante que utilices una brocha redonda y empieces a dar círculos de esta manera. Con una toallita húmeda vas a limpiar todo lo que se cayó. Al otro ojo vas a hacer el mismo procedimiento. Con un corrector beige y una brocha delgadita y plana, empecé a contornear mi ceja para darle más forma. Después las maquillé muy bien y las peiné. Ahora vas a aplicar corrector amarillo para quitar todas las ojeras. Después vamos a aplicar el maquillaje. Yo utilizo este de MAC. Y vas a aplicar un poco de polvo translúcido por todo tu rostro. Ahora me gusta utilizar corrector en sombra. Tú puedes utilizar el que más te guste. Con una brocha circular empiezo a difuminar alrededor de mi nariz. Y aplico un poco de iluminador en mi nariz para que se vea más bonita. A mí me gusta mucho aplicar iluminador aquí en mi labio, en la nariz y en diferentes partes de mi rostro. Después aplico bronceador. Ahora la parte que más me gusta, el rímel. De esta manera es la correcta. Pero con la punta de tu rímel vas a empezar a aplicar en la puntita de tus pestañas. Después vas a sacudir de un lado a otro para empezar a peinar. De esta manera se hacen mucho más largas. Ahora voy a aplicar el labial. Como tengo los ojos muy oscuros, opté por un labial nude. Ahora les voy a confesar un secretito. Cuando tus pestañas ya estén muy secas, vas a enchinártelas con tus dedos. Así, de esta manera. Espero me entiendan. Y listo, ya terminamos nuestro maquillaje. Si te gusta, comenta. La primera opción de peinado. Vas a hacer tu apartado por el medio, aplicarás fijador y cepillarás. No te debe de quedar ningún cabellito suelto. Después vas a sujetar todo tu cabello con una pinza para que no te moleste y vas a agarrar los dos mechoncitos que peinaste y los vas a sujetar con una liga. ¡Y listo! Esto también lo puedes hacer con el cabello con curlis. Pues vamos a medio enchinar nuestro cabello. Yo utilicé una tenaza. La onda de este peinado es que se vea muy natural. Ahora vas a hacer un chongo, una cola de caballo o como se llame en tu país, y lo vas a esponjar un poco. Y vas a incorporar los cabellitos que se quedaron afuera para tapar la liga. Este peinado me encanta porque está súper fácil de hacer y lo puedes utilizar para todos los días. Si te gusta esta opción, dale like. Thank you.
Ahora vamos a utilizar un vestido negro, ese que tú tienes que nunca te falla. Vas a agregar una bufanda o pashmina y de zapatos utilicé unos tacones de punta. Lo padre de este outfit es que lo puedes cambiar totalmente utilizando el mismo vestido, solamente cambiando la bufanda o la pashmina. Por ejemplo, esta opción, puedes agregar un cinto y el outfit cambia totalmente. O puedes utilizar la pashmina de diferentes formas. Comenta cuál es la opción que más te gusta. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. No olvides dejar tus comentarios aquí abajito y también suscribirte. Te invito también a mis diferentes redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Me encuentras como Ile Padilla. Te veo el próximo miércoles. Bye.